Muchas gracias, Arnaldo Pocheta, Tichi Sensor, desde Mercedes, Javier Villeca, y también a esta dulce voz que nos estuvo acompañando, de Emilia Báez, una artista sauceña que canta desde muy pequeña, que ha participado en varios conjuntos y festivales llevando nuestra música correntina. Le vamos a pedir un temita más, puede ser, y con esto cerramos esta maravillosa actuación de grandes músicos de nuestro pueblo que vienen a honrar a la Virgen del Carmen, a este escenario y al amigo de Mercedes. Gracias también por compartir estos momentos muy especiales junto a nosotros. Muy buenas noches, querido público, muy contento de estar con todos ustedes. Gracias a Arnaldo por tenerme en cuenta y a Tichi también por su acompañamiento, bandoneón. Vamos a seguir con más temas. Yo me tengo que poner pie para cantar este chamamé, ¿ok? A ver si Tichi sabe, porque este chamamé a él más le gusta y resulta ser que, como buen sauceño, a donde vaya, yo canto siempre de chamamé. Y le voy armando pedacitos de algunas de las estrofas que tiene esta hermosa canción. Y en este caso siempre empiezo con el comienzo, pero ahora en recitado voy a decir: y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací, moriré por mal correntino de algún capí del Paraguay. Feliz día de nuestra Madre del Carmen.
Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso también para quien nos convoca, para la Virgen del Carmen, que nos acompaña también ya en las horas previas al inicio de su vida. Y ahora se está poniendo mejor este salón, ¿eh? Cada vez estamos siendo más los que nos encontramos en esta fiesta, estamos reunidos para celebrar esta fecha tan importante y somos muchos los que estamos participando de este encuentro. Y agradecemos nuevamente a esta hermosa comisión que está detrás del escenario con todos los preparativos, con por supuesto también el recibimiento a los músicos que van llegando y con todas las sorpresitas que van a ir pasando esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos la urna en la entrada, que hay una cantina también donde podemos colaborar y que también vamos a tener una excelente, excelente coreografía de los chicos del ballet que tiene también aquí nuestra parroquia Virgen del Carmen. Así que muchísimas gracias a todos los que están colaborando. Vamos a invitar a dos amigos más para que se sumen a este escenario. Walter Gómez, conocido, también animador, locutor, trabaja en radio y que se suma a este encuentro junto a nosotros. Y también vamos a invitar al señor Pedro Miño, otro gran conductor radial que se suma a esta fiesta en honor a nuestra madre. Y la transmisión en vivo, gracias Cable Sur por estar acompañándonos también en esta noche especial. Bienvenidos Walter y Pedro, fuerte el aplauso. Buenas noches. Muy contento de estar nuevamente en otro año más en este festival que ya es tradicional, donde todos los 15 de julio nos encontramos con este público maravilloso que se da cita para disfrutar de los distintos grupos que van pasando por el escenario trayendo su música, su variado repertorio. Y esta noche me decía él por primera vez, voy a subir al escenario. Y me dice, ¿me vas a acompañar? Sí, digo, gustoso. Pedro Miño también, otro locutor presentador radial, y aquí está él. Muy buenas noches, familia sauceña. Acá estamos en honor a nuestra patrona de Sauce. Por primera vez, como decía el amigo Walter, estoy acá arriba de este escenario, hermoso escenario de acá del Salón Juan Vitellese. Así que estamos junto a toda la familia sauceña para brindarle la música del litoral de nuestro conjunto local, por supuesto también, que tenemos para presentar esta noche en honor a la Virgen del Carmen. Así que pido un fuerte aplauso para la Virgen del Carmen. Gracias. Hermosa, hermosa noche que estamos viviendo en este 15 de julio. ¿Vale? Virgen del Carmen, formado especialmente para lucir su danza en este evento y para acompañar a los músicos que nos regalan su don. Ellos son Alvarenga, Nancy y Alexi Méndez, Mara Fariga, Ramón Godoy, Dani Senús, Valentín Escalante. El aplauso fuerte, fuerte para el ballet Virgen del Carmen, que también nos van a estar deleitando con su danza en esta noche y acompañando a los distintos grupos musicales que van a traer a este escenario su música, su talento y para la alegría de todos los presentes. El ballet está para acá, ¿no es cierto? Al escenario, para que los colocan, chicos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el ballet. Para el Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. Nancy Valenga, Alexis Bendy, Mara Fariga, Ramón Godoy, Alice Nos y Valentín Escalante. Ahí está el ballet Virgen del Carmen. Fuerte, fuerte, fuerte.
a un músico joven, pero con una trayectoria larguísima, porque recorre también con su música el país. Y su música llegó hasta el sur. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Marcelito Aguilar, Pampino Berlín. Santi Aguilar, el hijo de Marcelito. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para este grupo musical también, que todos los años está con su música también, y nos honra venir desde el carro! Así que, Marcelito Aguilar, bienvenido en esta noche. Bueno, entonces vamos a convocar a los chicos del ballet y a también al público en general que quieran bailar, porque aquí está este muchacho que va a ejecutar desde el acordeón. Tarragocero también, así que dos acordeones, Pampino Berlín, Marcelito Aguilar, Santi Aguilar, y para el deleite de todos los presentes, ya se hace presente en el escenario la música de este grupo musical, para que todos deleiten y bailen con su música. Llegaste al monte blanca y marrón, como capullo del algodón. Virgen del Carmen es mi oración, dale a mi sauce tu bendición. Virgen del Carmen, dile a tu niño, es el cariño y que es la fe de todo un pueblo que canta y reza y que se expresa en el chamamé.
conjunto en esta noche espectacular que estamos viviendo.
Marcelito, Papilo, Santi, por traer su música al escenario. Hay que festival que estamos viviendo acá.